Soy Rodrigo Cabrera, bolero de Uruguay. Hola, soy Ignacio Costas, el número 11 de la selección uruguaya. Bueno, acabamos de ganar la medalla de bronce en un partido contra Guyana, un partido muy duro, que fue a tiempo extra, donde jugamos un buen partido, tuvimos muchas chances, ellos también. Un partido que fue muy reñido y por suerte sobre el final pudimos mantener el resultado. Empezamos ganando 1-0, se nos pusieron iguales, pasamos a ganar 2-1, nos empataron faltando un cuarto más o menos. Y la verdad que dejando todo con lo que nos quedaba, pudimos sacarlo adelante. ¿Saludos a alguien? ¿Querés mandar? Sí, a toda la gente de hockey uruguayo. La verdad que sentimos muchísimo el apoyo. Para nosotros es muy difícil llegar a estas instancias. Es mucho a pulmón. Y a toda la gente que está detrás del hockey, y a los jugadores, y de clubes, técnicos, federación, etc. Un saludo grande para todos. Esto también es de ellos. Rodrigo, felicitaciones. Buena performance en el partido y en los penales. Sí, un partido duro donde sabíamos que nos ganaban en velocidad, nos ganaban en físico. Intentamos jugar corto y pasando la mitad de la cancha. No se nos dio al principio en el primer cuarto, pero ya después, como siempre, fuimos atrás de abajo para arriba y ganamos, pasamos a ganar. Y luego estaba una distracción en defensiva, la única en el segundo tiempo, nos costó el empate y los penales, un poco de suerte, un poco de garra también, porque es muy difícil para el golero estos penales y por suerte se dio, la verdad. Pensa que mérito. No, la verdad que se dio. Y los delanteros había que meterlo. Empezando perdiendo es duro. Bueno, el tuyo, Ignacio, fue el gol de la definición y Rodrigo fue el que atajó lo que tenía que atajar. He sufrido. Fueron 8 segundos, pero pasaron como 35, mira, a veces. Pensás en muchas cosas y recordás a toda la gente también que está atrás de esto. Está bueno. Rodrigo, ¿a quién le dedicas todo? Esto a toda mi familia que me apoyó. Es durísimo para mí. Muy tarde llegaba a mi casa. Y para la gente del laburo que me está bancando, que hace un mes que no estoy. Y para la gente del hockey, que es importantísimo esto para los caballeros y para todo el hockey, que podemos demostrar contra rivales muy duros, físicamente superiores, que siempre un poquito se puede dar, un poquito. Estaba muy, muy cansado, pero la verdad, un saludo a todos que nos apoyaron y se sintió el apoyo acá. Chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a reír.